peruana cocina. Chef Barrio, la mejor cocina peruana. Muy bien. Así es. Lo que dijiste, permiso. Hola, hola. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bienvenido. Ay, me atrapó. Ay, me atrapó la cortina. Estás con la cortina. ¿Qué te pasó? Ay, me atrapó la cortina. Vení acá, vení acá. Me atrapó el fantasma. Maestro, ¿cómo anda? ¿Bien? Fantasma de Robertito. Muy bien. Me encanta la comida colombiana. ¿Te encanta? No, no. Pero estás peruana. ¿Soy de Colombia? No, soy de Perú. ¿Todo bien? ¿Sos peruano? Qué bueno, qué boom que hay ahora con todo el circuito en Perú de toda la cuestión, ¿cómo es? Gastronómica. Culinaria. Culinaria. La verdad que sí, ha sido algo súper bueno para nosotros y seguimos ahí empezando. Sí, es impresionante. Sí. Quiero ir yo a hacer esa movida. Che, quedaron afuera, ¿no? No, todavía, hay vida, ¿no? Hay vida. ¿Hay vida todavía? Hay vida. Pensé que había quedado afuera Perú. Dos partidos más. ¿Vos te fuiste para el Mundial? Chile quedó afuera. Desgraciadamente. Sí. Yo no tengo idea, chicos. Vamos, suerte. Para ahí. Todavía tienen esperanza. Nosotros ya estamos adentro, ¿no? No, no, está, falta un toquecito, una ayudita, sí. Estamos ahí, estamos ahí. Ya estamos casi, sí. Ay, por Dios. Zafamos el repechaje. Bueno, ¿qué nos traes? ¿Qué vamos a cocinar? Bueno, hoy día vamos a hacer una mezcla, en verdad, de un plato muy típico de una región de Perú que se llama Arequipa, que se llama un solterito, es una ensalada muy típica. ¿Un solterito, cucús? No, y eso es quinoa. Ah, quinoa. Y vamos a mezclar el uso de la quinoa, que también se ha puesto muy de moda últimamente, por, de hecho, las propiedades que tiene. Alto en fibra, alto en proteína, vitaminas, es un superalimento. Sí. Vamos a hacer la ensaladita, este es el solterito. Básicamente es solterito. Tomates, cebolla, habas. No, no te hace honor en este momento, Mati. No. Así, si me enganchabas hace dos meses, te decía que le ponga mi nombre a la ensalada. Claro. Pero ya no. Ahora no se puede. Ahora no. Está tomado. ¿Y esto para qué? ¿Por qué caliente? Vamos a cocinar ahorita las habas. Ah, que las tenemos habas, que tener perfecto. Ahí listo. Bien. Y lo que vamos a hacer justamente es mezclarlo con la quinoa. Genial. Entonces, solterito por un lado, pero lo vamos a mezclar con una ensalada un poquito más contundente y más rica, ¿no? Queso. ¿Queso cabra o queso? Es queso fresco. Ah, queso fresco. Queso, tofu. Digamos, como una ricota, ajá. Pero tiene un poquito de sal, como es cuajado, tiene un poquito de sal. ¿Y esto es sal o azúcar? Es sal. Sal, perfecto. Pensé que la decías agridulce, pensé que iba a ser. Un poquito de choclo, como le decimos nosotros al maíz, tomate, cilantro. ¿Estos son de verdad? Sí, parecen de... Parecen de cotillón, de verdad, está caliente. Y esto es clave. ¿Qué es eso? Nosotros en Perú usamos mucho el picante, pero lo usamos medido. No es que el picante va hacia lo loco, pero los ajíes, como le decimos nosotros, son importantísimos para toda nuestra cocina. Y esto es un ají que se llama rocoto. Rocoto. Es más picante que el común, que este, digamos. No, ese no pica nada, es un pimiento normal. Por eso, claro, el pimiento normal. Nos cuesta un poco ahí para que nos dé color y vamos a usar este. Bien. Este sí tiene un poquito de punch. Pica. Bien. Vamos a picar chiquitito, poquito, finito, para que esté ahí. Entonces, ¿qué es eso? ¿Como una cabeza de ajo? No, esto pica como... ¿Más? Sí. ¿Ah, más todavía? Sí. Ah, es para el corajudo. ¿Qué probar? Dale. El ajo lo que tiene es la baranda que te queda, más que pica o no. Lo voy a probar, negro. Estoy haciendo todo por el programa. ¿Así crudo? Sí, obvio. No, me muero. Yo me la banco, Nico. ¿Lo pruebo yo primero? No, Los dos juntos, fondo blanco. Dame. Me muero. Pero para, ¿se come así crudo? ¿Sí? Vamos a comer crudo. ¡Oh! Dame agüita. Vaso de leche. Dale, Nico. Dale, Niki. Prueba, Niki. Prueba. No. Te va a gustar, no, vos que sabes cocinar. No, gracias. Un poquito picante. Ahora, no es mucho igual, está bien. Esto, mira, tienes que tener en cuenta siempre la parte de adentro, es las semillas, todo eso. Esa parte es más pica. Gracias. Si yo agarro esto y lo meto a la licuadora y hago una salsa, es a picar duro. Pero ahora vamos a hacer esto, que lo vamos a cortar solamente las paredes que tienen picor, pero no mortal. Dale. Bueno, mortal para algunos, para otros. ¿Cómo es tu nombre? Ignacio. Bienvenido. Gracias. Pues primero contarles un poquito de la quinoa, ya que es súper importante. Es originaria de la zona sur de Perú, de Bolivia, la frontera común que tenemos, el lago Titicaca. Sí. Y es un grano, crece ahí de manera natural. Ajá. Y es, como hablábamos, súper fuerte en cuanto a hierro, vitaminas. Sí, con esto proteína. No te refrías nunca. 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 Y esto, sí, yo sé que soy vegana y vegetariana, como muchísima quinoa. Claro, porque te da todo lo que deja de tener. La carne, el pollo, el pescado. Ahí está, ¿no? Ahí va. Entonces, lo que hemos hecho es, digamos, vamos a hacer un paralelo. Una olla así con agua. Voy a poner esto por acá, cuidado que dale. Te quemas, ¿ya? Y la quinoa lo que hace, la lavas muy bien lavada, porque la quinoa, si no la lavas, queda un poquito amarga. Hay que lavarla como varias veces. Hay que lavarla, ¿no?, hasta que el agua esté transparente. Claro. Cuando está bien lavada, lo que haces es la tiras así en el agua hirviendo, con un poquito de sal. ¿A la quinoa? Como si estuvieras cocinando pasta. Claro. Ah, ¿ya? Mirá. Hasta que empieza a abrirse un poquito, ¿ves cómo tiene estas como hojuelitas? Sí. ¿Ya? ¿Ves así esas hojuelitas? En ese momento, esa ya está puesta en el agua. Ya está cocinada. Ya la trajiste lista. Sí. Porque demora unos 10, 12 minutos. Entonces hemos aprovechado. Ah, ¿y esto? ¿Los chabones esto? Entonces esto lo que vamos a hacer... Las habas, ¿no? Uy, me quemé. Cuidado, güey. Cada quema. Cuidado. ¿Qué haces, querido? Nada. Y vamos a ir poniendo las habitas ahí. Sí. Un poco de sal. Ya. Toda verdura verde, cualquiera, espárragos, acelgas, espinacas, habas, arvejitas, ¿no? Siempre agua hirviendo con sal. Sí. ¿Ya? Y luego, al costado, agua muy fría. ¿Para?
Tú la sacas y la pones directo en agua fría. O sea, cortas la cocción, no se siguen cocinando. ¿Y qué pasa? Las cosas verdes, cuando se quedan, se empiezan a enfriar, se ponen marrones. ¿Qué pasa? Que una vez te dan un espárrago que está como medio así, ya suelto, de color oscuro y no está ese verde brillante, bonito. Es por eso. Entonces, a la verdura verde no le gusta la temperatura media, le gusta fría y le gusta caliente. Perfecto. Entonces, hay que ponerle en agua caliente y después ponerle en agua fría. Muy y más bien. Aún porque vamos a preparar una ensalada, entonces finalmente no necesitamos esto. Te lo pido. Te lo pido. ¿Qué haces con mi cartera? Querido, para cocinar. Llega cuando quieras, querido. Llega cuando quieras. Robame la cartera. Vos siempre tenés inconvenientes. No, querida, como los tuyos, lo que pasa es que yo tengo... Pero yo lo soluciono antes. No, disculpa. O después. Yo tengo compromisos preexistentes que tengo que cumplir a veces. Ah, yo no. Yo me vine no. con la cartera de Nicole Neumann, que no puedo abrirme. Qué linda cartera. Es un descontrol mi cartera. Aparte, upa, viste que... Sí, lindo. Sí, sí. ¿Qué significa? No se la robes, Robertito, ¿eh? Por favor, Matías. Me extraña que no puedas abrir eso vos con la... Pestillo. Ahí está. ¿Qué dijo? Pestillo. ¿De dónde sos vos? De Lima. Ah, pues ni modo. ¡Ay, sos el que tiene el restaurante este buenísimo! ¿Viste que tuvo Tegui, Martí Tegui allí? ¿En dónde? En Lima, que hicieron un concurso mundial de chef, ¿te acordás? No. Ah, bueno, no, perdón. Bueno, no se manche, ¿no? Es la cartera de Nicole Neumann, mirá, qué lindo. ¿Por qué tenés que mostrar la desprolijidad? Porque es la que me llevé yo y me saqué la foto. Bueno, discúlpame, Nicoleta, ahora me saludo. Qué linda. Te haces juego con el borde de tu. Qué linda que estás hoy, ¿eh? ¿Qué estás comiendo poroto? Te va a hacer mal eso, mira. Abas, abas. Ay, buen día. Toma, te devuelvo esto, acá está. Tírala por ahí, dale. Tírala por ahí. Bueno, llegaste justo, Robertito. ¿Cómo andás, Ale? Muy bien. Qué bueno verte. ¿Ya te hicieron las 10 de Nicole? Sí. Te las perdiste. Yo sé todo, querido. Qué suerte. ¿Qué te pensás? Yo sé que siempre haces todo. Lo que pasa es que, bueno, tuve un despelote, en fin. ¿Qué zapatito, papá? ¿Qué, te gusta? No, no, no. Digo, están buenísimos. Ah, bueno, yo le muestro. Que los muestres, sí, muestra el zapato. No lo del reno. Por favor, muestra el zapato. Si no, para irme a punta y leche. Claro, hacete tu look que no estabas en el momento del look. ¿Qué dijiste? Que muestres. No, pero igualmente, ese vestido ya te lo conozco. No. Fue con el que fuiste a la fiesta de Fundaleo. Callate que no. Fundaleo, bueno, uno larguísimo de Ramírez y este es de Roma, corto, nada que ver. Bueno, ¿cómo le va? ¿Qué está cocinando? Rubio, ¿cuál era el una ensalada. Sí, estamos haciendo ensaladita que es un solterito de quinoa en sí, este caso. Es verdad que el restaurante del Mercado Central pasó a segundo plano y le ganó este japonés que lo dejó para atrás, ¿es cierto? No lo dejó para atrás, sino cambiaron de posición. Ay, qué asqueroso. ¿Cómo sabías? Claro, porque bueno, yo soy fan de la comida, de la gastronomía peruana y he ido a recorrer el Mercado Central muchas veces y bueno, me enteré que pasó a segundo plano el neoyorquino. Bueno, este Juan. Maido, ese restaurante de Nikkei, pasó del segundo al primero y Central pasó del primero al segundo. Pero el dueño del Mercado Central tiene otro que se llama Juan no sé cuánto, que es uno bastante oscurito. Se nos estaría pasando los porotos. Por favor, deja de incinerar gente. Sí. Ahí le puso frío, mirá. Buenísimo. Rapidísimo. Cuidado que está caliente, ¿eh? Súper rápido. Viste que a Nicole es vergana. Es así. Sí. Vegana, perdón. Kiwara, por favor. Por favor, es una señorita. Callate que a vos te conozco de que éramos noteros los dos, en Mar del Plata. Qué chiquito. Cuando te tirabas con esa que... ¿Con la sienta? No. Yo voy cocinando, yo voy cocinando. Con Mati siempre es un caballero. Con Mónica, dale. Claro. Con Mónica. Qué chiquito que éramos. Estamos haciendo esta ensaladita típica, como les decía, que se llama solterito. Hola, Mónica. Que es una mezcla, tiene tomate, tiene cebolla, tiene un poquito de picante. ¿Vos vivís acá o en dónde? No, en Lima. En Lima. Sí, sí, sí. ¿Y por qué hay tanta invasión de peruanos acá? No hay nada más importante. Bueno, hubo una migración fuerte. La tele, son dos cosas que pasan. Fue importante la época que Perú no andaba muy bien. Sí, que viniste. Y acá vino mucha gente en esa época y entonces finalmente hay una comunidad peruana grande. No, le estaba diciendo que quiere hacer el circuito gastronómico, que ahora está tan fuerte. ¿El Machu Picchu lo conocés? No conozco también. ¿El Cusco tampoco lo conocés? María, lo que te has perdido. Sí, lo sé. Iba a ser el chiste típico, pero no lo voy a hacer. Ella conoce más el Picchu que el Machu. No, aparte, mira. ¡Date vos! ¿Vos te parece, Mati, lo guarango de este chico? ¿Cómo me trata? ¡Salí! ¿Salí? ¿Qué haces? Falta de respeto. Vos viste cómo te traté yo, ¿no? Hola, acá. Me da miedo. Me voy al lado de Mati y me da más confianza. ¿Arreglaste todo lo que tenías que arreglar? A vos te hablo. ¿Qué? ¿Arreglaste todo lo que tenías que arreglar? Todo. Ah, bueno. Todo listo. ¿Seguro? Sí, el calor que has sacado. ¿Viste? Yo por eso me corrí para este lado. Le tengo que contar. Usted sabe que mañana Nicole cumple años. Sí. ¿Ah, sí? 31 de octubre, el día de la bruja, ni más ni menos. Exacto. Ya para brujas tuvimos la semana pasada, que era como que habían soltado la jaula y de repente estaban todas ahí juntas. ¡Basta! ¿Sí? Pero fue nuestra hada madrina blanca ¿Ya? y le puso la tapa.
La gente no tiene nada lo que está hablando. Entonces, por tu cumpleaños, un mandilito de Perú de regalo. Ay, mira qué bonito. Ay, ¿qué le vas a hacer? Y te haces juego con el vestido. Es verdad. Para cocinar con la... Me lo voy a poner ahora mientras cocinamos. Mandarle un suspiro limeño. Ahí está. Ay, amo. Es mi postre preferido. Sí, ahí está todo lo que le gusta así. El suspiro limeño. Aparte, no, de verdad que el suspiro limeño es mi postre preferido de todo. Es riquísimo. Ahora, es bien bueno, dulce. Bueno, eso es la chocotorta. Gente que por ahí a veces sí, que le parece muy empalagoso. A mí me fascina. A mí me encanta, yo también. Viste que te traen dos aparte, el segundo por lo general no se lo come nadie y yo me como los dos pequeños. Ella es insaciable. Ella le gusta así. Gracias, aparte el suspiro me da todo, todo. Hiciste la quinoa, qué rico. Sí. La quinoa, ¿cómo la haces? La colás 7 veces, ¿no? No, la tienes que, la tienes que jugar mucho porque si no tiene ese saborcito como amargo. El almidón, asqueroso ese. Sí. Es un elemento que se llama saponina, para ser así. Saponina. Exacto. Y eso, de hecho, del inglés soap, jabón. Sí. Y sabe a jabón, tiene un sabor como a... Sí. Sí. Y cuando tú pones la quinoa, si la sacas tú de las plantas y la metes en el agua, no sale, es muy rico, sale espuma. Un jabón. No, ahora, está bueno. Ahora, la quinoa, ¿cómo es el punto exacto al dente, digamos, ¿no? Trasladándolo a lo que es la pasta, porque viste que a veces se te pasa y parece un... Claro, hay un truco como el arroz, viste, que dicen que tenés que ponerlo con el agua hirviendo 10 minutos y es el punto justo. Sí, pero la quinoa, ¿cómo? Yo te diría entre 10 a 13 minutos. ¿Qué pasa? Porque va a depender... Siempre con agua hirviendo. Sí. Y va a depender del tamaño de la quinoa, del tipo de quinoa. Realmente, si tú te vas, ahorita nos vamos a Puno, hay 20 tipos de quinoa. ¿Vos de qué tamaño tenés la quinoa? Depende del punto de vista que lo veas. Está loco. ¿Cómo está? No para, no para. La cocina lo pone en un estado cachondo. No, quiero saber cómo está. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Suerte, gracias a Dios. Te perdiste la entrevista. Te llegaste tarde, querido. No, yo le pregunté todo. No importa, después mirá el programa. Bueno. Desde el arranque. Me preguntó todo. No, yo te gracias. Sigo. Gracias. Yo también te sigo. Yo te sigo. Cuando fue todo aquel despelote y todo, estábamos ahí. Gracias. Y pedí no ir al móvil porque me daba mucho apuro. De verdad te lo digo. ¿En serio? Sí, dije no, prefiero no quedarme en el piso porque la verdad que ir a molestar en esos momentos me pareció. Obviamente es la obligación de los periodistas, preferir muchas gracias. No ir. Bueno, gracias. Hay mucha gente que reaccionó como vos reaccionaste, así que nada, me siento como querido por el medio y de alguna forma... ¿Sentís que fuiste respetado? Sí, sí. Sí, se lo cuidó. Sí, sí, se lo cuidó. Más allá que tuvieron que notificar y contar todas las imágenes y todo lo que estaba pasando, bueno, no había forma de evitar eso, pero siempre... Fuiste cadena nacional. Sí. Fuiste el vivo de toda la tarde durante días y días. Y lo bueno, ¿sabés qué? Que le voy a contar a la gente. Tiene una familia divina. Tiene un hermano que es un genio y una señora madre tenés. Gracias, Robert. Con una educación que pocas veces se ve y además, viste, con una altura para contestar las cosas que poca gente en el medio lo hace. Gracias. Y no siendo en el medio tu madre, además, by the way. Bueno, gracias. Ya lo contamos, así que nada, te agradezco de corazón porque me estás contando, no lo sabía. Sí. Así que nada, estoy cosechando lo que sembré en algún momento. Por eso el medio me vuelve a abrir las puertas para trabajar, para estar. Sí, y nada, siempre feliz. Fuiste muy querido y lo sos. Gracias, sí. Gracias, Robert. De nada, querido. Sigamos acá con nuestro amigo con el Quino, con el Quino, con Luis. Che, Quino, escuchame una cosa. ¿Es verdad que las peruanas tienen como una cosa así, tipo del rocoto, que cuando las mordés saben a rocoto? No. ¿Qué? ¿Quieres probar rocoto? Justo hemos probado nosotros. ¿Qué hablas? ¿No? ¿Le diste un rocoto a la Nicole? No, Nicole no probó. ¿No te animás a probar el rocoto? ¿Qué sé yo? Ah, eso es el rocoto. Yo lo puedo ver. No, mejor no. Dale, sí, con esa boca que larga fuego, mi vida, ponete el rocoto. Un día largo. ¿Vos te parece que le hable a mis invitados hoy en mi cumpleaños con el rocoto? Ah, escúchame, me ha llamado medio mundo para preguntarme. ¿Qué? ¿A qué hora es? ¿Amigas? No, no voy a decir. Ah. ¿A qué hora es? No, no voy a decir a dónde, pero ¿a qué hora es? Porque me llaman la gente y yo qué sé. 9:30. Ah, ¿lo festejás? ¿A qué hora pensás caer, querido? ¿Sí querés venir? Me encantaría, pero no. No, no iba a ir. ¿En serio? Sí. Bueno, gracias. No iba a ir. ¿A dónde? Dale. No iba a ir. Qué lindo. Bueno. ¿Perdón? ¿Cómo no iba a ir? Después te cuento. Después te Ignacio, cuento. Sigamos, dale. Vamos, vamos, mi querido. Con el ricoto, el rocoto. Dale el rocoto a Nicole. No, ¿cuál es? ¿Dónde está? Está mezclado, mira, ahí está ese. Ahí está. Probá. No, yo no. Pero va, te hace ya bien. Ya probaron Mati e Ignacio acá en vivo, así, ahora te toca a vos. Me he puesto un poquito. ¿Y? De vida. ¿Y? ¿Me va a caer acá? No, me muero. Allá, agarrate un vasito de agua que Mati... Tenemos ni más ni menos que una visita internacional que ha cruzado el charco, nos recibe todos los años en Punta del Este. Es un señor de aquellos que nos toca el timbre. Lugar que vos conocés bastante bien. Sobre antes todo que el timbre. Con las carpas esas que haces, ¿eh? Ya venimos. El país, mira acá lo tenemos, ¿eh? ¿Cerramos ahí o no? Gracias. Gracias, Antía, cuídese. No se vaya para Chihuahua, ¿eh? Por favor, se lo pido, Antía. Bueno, ¿cómo te va? Muy bien, me parece muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Todo bárbaro. ¿Vos? Bien. ¿Ya terminaste con la ensaladita? ¿Te lo amarro? Uy, yo me olvidé el mío allá, lo trajeron. Ponemos el momento esclavo, que te lo pido, por favor. Vale, cuidado. Bien. Todo acá tiene. Ah, tiene que ser con... Atámelo. Con swing. Qué complicado esto. Sí. Qué
está moviendo mucho y... Se está poniendo incómodo, Ignacio, te quiero decir. No. Creo que se sentiría más cómodo atándomelo a mí. A los dos. Es la respuesta que cae por su propio peso, pero bueno. ¿Puedo hacer también? Bueno. ¿Viste el mío? Una y una. Atáselo, ¿eh? Bueno, ¿viste lo que es la cola en el mar? ¡Cállate! Ay. ¿Ya está para probar? Qué bueno. ¿No? Casi, falta... casi. Nos falta un poquito. ¿Estás casado? No, estoy casado, sí. Te vi el anillo. Hace 10 años ya. ¿Tenés hijos? Una hija de dos. Una hija de dos. Sí. Bueno, siempre se está ahí disputando. ¿Con Argentina? No, peruana. ¿Así te la importaste? No, ahí vivimos hace un tiempo. ¿Vinimos juntos? No, yo estoy de pasada, de hecho. Hemos venido... Ah, ¿en serio? Pensé que vivías acá. No, estamos participando ahorita de la FIT, de la Feria de Turismo. Ah, la FIT, bueno. La Feria. Estamos invitados, me olvidé. Está linda, en verdad, súper bacán. Y hemos venido a promocionar un poco Perú como destino turístico y gastronómico, ¿no? Que es de... Sí, pero está súper fuerte la gastronómica allá. Sí. Qué bueno. Tengo muchas ganas de ir. ¿Qué pasó? ¿Qué te gusta? El cilantro. Sí, pero nosotros, ¿sabes qué? Le decimos diferente en Perú, ¿no? No, esto es cilantro. ¿Cilantro? Pero en Perú le decimos culantro. Me gusta el cilantro. ¿Cómo le dicen? Culantro. Culantro. Sí. Okay. Te va a encantar a vos. Ay, qué rico, sí. Sí, el culantro me encanta. ¿Te gusta el culantro? A vos no, claro. Hola, ¿no? Se lo merece. Me va a encantar el nombre, quería decir que le que usaré. Salí. Salí, Robert. Estás lista para hacer. Quiero decirte que estás muy linda, muy linda. Ya te vas directo a la fiesta hoy día. Todavía tengo otro programa y después sí me voy. Ah, ¿vas a ir al otro? Y claro. ¿Y a qué hora vas a llegar? Y eso hasta las 8. No tardo una hora y media en llegar. ¿Pero cambiarte y toda la historieta? No, cambio de camino. No, soy rápida para cambiarme. ¿Es con no. mayores o menores? No, solo mayores. Ah, mañana lo hago con menores, el día real. Muy bien. Decime. Después de las 12 no podemos festejar con menores. ¿Comes queso? Sí, peco. Perfecto. Peco. Vamos a ponerle. Dice que es vegana. Hola. ¿Qué tal? Soy vegana, pero le pruebo a nuestros invitados. Muy bien. Tolola, números de comunicación, por favor. Sí, claro. El 11-3303-0505. Ahí los esperamos con mensajes. 11-3303-0505. ¿No mandaron ninguna prótesis de regalo para Nicole? ¿Prótesis? ¿Una prótesis? ¿Prótesis? Te mandé un regalo. ¿No te llegó? ¿Qué? No. No te estaríamos entendiendo, Roberto, ¿eh? Lo que te regalé a vos, Tolola. Ah, perdón, pero no te escucho. Ah. De acá no te escucho bien. Pero pará, si es lo que me imagino, no estaría necesitando. Un bunny. No, pero déjalo, eso. Ya está, está de decorado. No estoy necesitando. Ah, pensé que... Ah. ¿Por qué? ¿Vos usás lo que es el bunny? No, pero puedo imaginarme. Sí. Todo eso que te imaginás, eso. Sí, que bueno, ponle un poco de acheto, no seas amarrete. No se le pone acheto porque para allá en este caso, el... No, el... le cortás todo el gusto, ¿no? Es un poquito fuerte. Claro. Y la ensalada, como te dije, son dos, acá es una suma de dos platos. La quinoa por un lado y el solterito. Va con vinagre normalmente blanco y aceite. Has hecho el plato que más me gusta en la tierra. Además de la carne al horno y el asado, es de lo que más me gusta. La quinoa con todo esto. Ah, la quinoa. No, y esto es bien, con el, por ejemplo, cilantro. En Perú tenemos unas olivas moradas que se llaman aceitunas, le decimos nosotros de botija. Sí. También acá le quedan riquísimas. Sí, escúchame. No pude conseguir, bueno, desgraciadamente, pero... Y ya... No me gustan las olivas. Perfecto, yo sabía. No las conseguí a propósito. Claro. Santo mañana. Pero para que le guste es una buena opción. Así es. ¿Y ya se decidieron si el ceviche es chileno o peruano? No, el ceviche con chile creo que no hay ningún inconveniente. ¿Y el pisco? El pisco sí hay un inconveniente, ¿no? Pero... ¿Qué? ¿Es chileno? Para ellos... Para mí era peruano el pisco. Ay, perdón, peruano. No sabía que había un dilema. El pisco ahí para mí era peruano, dame el ceviche poquito, no sé. Dame un poquito, dame. Pónemelo, sí, por tenemos favor. Ahí una pequeña discusión hace mucho tiempo. ¿Qué le pones a esto? Vinagre y aceite de oliva. Ah, nada más. Que quieras uno. La idea es que le dé un poquito de acidez, pero que no le dé mucho sabor. Ah, ok. Y el aceite de oliva típico, se usa aceite regular. Digamos, para mí sí me gusta la oliva porque ahí sí le da un poquito si más de... Si quieres seguir tus recetas por internet, ¿a dónde vamos? Bueno, tenemos un blog en nuestro... Déjalo tragar. Pobre hombre. Yo tengo en Lima, en Perú, un negocio que es un restaurante, pero donde cocinamos. O sea, los invitados cocinan. Ah, somos grupos, bueno. Es una gran cocina. Que la embajada peruana nos pague un pasaje. ¿Qué van a hacernos? Ya, pues, yo lo voy a conseguir ese. Y esto... Y hacemos experiencias gastronómicas donde la gente va a cocinar, a aprender un poquito acerca de Perú, de su historia. A mí me encanta. Yo viajé mucho por Perú, estuve muy, muy feliz. ¿Tenés un Instagram de lugar? Sí, tenemos un Instagram, es Urban Kitchen P, todo junto. No pongas tanto porque esto me lo llevo para mi casa. Sí, y ahí estoy, bueno, Facebook, página web. Y no pongas tanto porque... Es para compartir. Pará, me encanta este detalle. No, no hay que compartir nada. Es una pavada. Ah, eso para ti. Mirá lo que es el plato, queda divino. Dame. No, aparte mucho color.
¿Vamos a probar? No, pero no vas a dar vos de comer. Yo me tengo que dar de comer. Poné el momento esclavo, que esto es apoteótico. Voy a cerrar la cortina para que no nos mire nadie. Bueno, por lo que veo, va el primero. Parece que sí. Pero este es como el sushi. Primero las damas, ¿ah? Está muy bien, bueno. Primero dale a Nicole, dale a Nicole. Dale a Nicole. Dale a la Nicole. No, no, que ya estás indicado. No, no, pero que de primera vos, yo soy el postre. Vamos a ir. Que no aguanto las abdominales. A ver. Te vas a atragantar ahí acostado comiendo con quinoa. Por favor. Terrible, ahí con las patas abiertas, un desastre, Robert. Así trabajan todos los días, qué divertido. Sí, ¿viste? ¿No? Qué bien la pasan, sí. Qué bien la pasan. Sí, sí, sí. La pasamos muy bien. Qué bueno. Mira, sigue comiendo, se copó, sigue comiendo. Y el bowl, así más rico, con su tenedor, le va a dar muy bien. Feliz cumpleaños, Nicoleta. Gracias. ¿Cómo vas a sacar la vela? ¿Cómo vas a sacar la vela esta noche? Ay. ¿Hablaste con la que te dije? ¡Qué rico! Muchas gracias. Algo, bueno, fácil y vivo, fresco. Muchas gracias. Por favor. Está buenísima, súper. ¡Qué rico! Oíme una cosa, ¿dónde te puede conseguir la gente? ¿Hasta cuándo te quedas acá hasta la fecha? Hasta mañana. Mañana es el último día de la feria. ¿En qué stand estás? Para que en el de Perú. El de Perú. Ahí estamos promoviendo un poco Perú. ¿Puedes cocinar la gente contigo y demás? De hecho, ayer y antes de ayer hemos hecho clases de cocina con gente, que es lo que yo hago en Lima. Entonces hemos hecho eso, hemos montado, hemos hecho ceviches, hemos hecho este plato. Ahora, hemos ido... ¿cómo te explicás este revivir este auge de la comida peruana? ¿A qué se debe? Porque no solamente es aquí en Sudamérica, es en todo el mundo. De hecho, los restaurantes más importantes del planeta tienen esa fusión peruana. ¿A qué se debe? Mira, yo creo que primero es que es una comida que siempre ha sido rica. La base está. Es un tema de productos. Perú tiene una biodiversidad increíble. Es un tema de culturas. Hay muchas culturas que han influenciado en la comida peruana a lo largo de los años. Y por último, es tema de gente que vio esto y vio una oportunidad para poder promover el país, por un lado, y aparte hacer negocios, ¿no? Entonces, montar un restaurante peruano en Perú fue bueno, empezó a difundir gente que se fue y montó algo en Madrid, algo en Nueva York, algo en Miami, y ahora es lo que está pasando ahora, ¿no? Y bueno, tenés uno allá en Dubái, nuevo. Claro, en Dubái hay 8 restaurantes peruanos ya en hoteles 5 estrellas. Sí. Una maravilla. Wow. Ahorita en Londres son 15 restaurantes peruanos. Sí, sí, sí. Wow. Lo máximo. Esto... The top of the world es en este momento, a nivel la gastronómico, fusión peruana. La fusión peruana. Acá tienen cosas muy buenas también. Sí. Hay buenos restaurantes peruanos. ¿Qué te gusta acá? Uy, acá... ¿La comida autóctona? ¿Y a la mar? A la mar, me encanta, es un sitio favorito. Ay, sí, lo conozco. Aparte, cuando vayan, tienen que buscar a Anthony, que es amigo mío. Y Anthony. Es sí. Maestro. Anthony es lo más. Un maestro. Antes de pedirte, ¿qué te gusta de la comida argentina? ¿Qué has probado y qué decís? A esto no se lo compara con nada. Obviamente, yo creo que cuando uno viene acá, y si no comes una buena carne, o sea, estás... ¿no? ¿Y el dulce de leche? El dulce de leche me encanta. Yo soy dulcero, pero a morir. ¿Ah, sí? O sea, que a mí el dulce de leche me lo como así en los tarros. Y no, he comido muy rico. Ayer comí, por ejemplo, en Elena. Bueno, Four Seasons, lindo, muy rico. ¿Vos comés dulce de cajeta? Porque dicen dulce de cajeta. En cajeta es en México. En México. Nosotros le decimos manjar blanco. Ah, manjar blanco. Manjar blanco. Comí en Michigan el viernes. Compiten, igual te digo. En verdad he comido muy bien. Don Julio, la parrilla. He comido, ¿qué he dicho ahora? No. Tú escuchas ya cosas no, que digo, no dice. Digo, ¿ah? Que los sobrenombres de dulce de leche compiten por... en los diferentes países. Un aplauso. Vamos a darle a nuestros tres. Gracias, gracias. Muy rica la ensalada de quinoa. Muchas gracias. Qué rico. De quinoa con solterito. Así es, ¿no?